Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es martes 19 de noviembre y nosotros comenzamos con nuestra tertulia de sociedad. Hoy hablaremos sobre esa figura del profesor y también otras noticias de actualidad. Además, abordaremos otros asuntos que les adelantamos, como siempre y de forma muy breve, en el siguiente vídeo. En el programa de hoy hablamos de la evolución de la figura del profesor en las aulas. Y es que la figura del maestro resulta indiscutible y su papel es indudablemente en el ámbito escolar fundamental. Lo que es cierto es que el modelo magistral ha cambiado, para bien o para mal, y esto repercute en los escolares. ¿Pero hasta qué punto? Analizaremos este panorama. También analizaremos la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y sus últimas modificaciones, concretamente la que afecta a los manifestantes. Como no, hablamos de moda de mano de nuestro diseñador Arnelio Cruz, que nos presenta la moda infantil para ceremonias. Así que ya saben, tomen nota. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Saludos, pues estos serán los contenidos que trataremos hoy, esta noche, en directo aquí en Café y Más. Y para los que aún no lo sepan, les recuerdo que pueden participar con nosotros y ya saben que es muy fácil. Pueden hacerlo en el número de teléfono que aparece en pantalla, llamándonos y nos trasladan cualquier tipo de pregunta. Estaremos encantados de poder contestarles. También pueden hacerlo en las redes sociales, en nuestra página de Facebook. La página se llama Café y Más y pueden escribir pues cualquier tipo de comentario en nuestro muro. Y nosotros vamos comenzando porque hoy han venido a tomarse un café con nosotros los siguientes tertulianos. Hoy tenemos con nosotros a Chema Cruz, él es maestro. Bienvenido, Chema. Buenas noches y gracias por invitarme. Has venido un poco corriendo, ¿no? Has llegado al último momento. Obligaciones familiares. Bueno, te perdonamos, Chema. También está esta noche aquí con nosotros Elizabeth Porrero. Ella es escritora y profesora. Bienvenida, Elizabeth. Buenas noches y educativas. Y educativas noches, sí. También tenemos a Emilio Nieto. Él es decano de la Facultad de Educación. Muy buenas, Emilio. Muy buenas noches. Estaba guapísima el otro día. Socuéllamos. Muchas gracias. Bueno, de verdad. Tú, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. También tenemos esta noche con nosotros a Miguel Lacruz. Él es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Miguel. Bien hallados y encantado, como siempre, de compartir tertulia y café. Muy bien. Bueno, pues como ya les decíamos en el vídeo del comienzo del programa, hoy hablamos de educación, aprovechando la relación de nuestros tertulianos con el campo educativo. Analizamos la figura del profesor hoy en día en el ámbito educativo, la evolución en la figura de los docentes y cómo esto afecta, en cierto modo, a los alumnos. ¿Cómo analizan los tertulianos de esta noche del café la figura del profesor hoy en día? Empezamos por Emilio, si quieres. No es fácil, pero no hay ningún problema, comenzamos. Yo creo que tiene muchos perfiles, es una figura multifactorial, no es fácil analizarla desde una vertiente, porque creo que hay que tener en consideración, creo yo, mis compañeros después, pues no solamente es ejercer la docencia, no solamente es enseñar, es eso, educar, es formar para la vida. Y, naturalmente, en este tema no solamente influye el maestro, ni mucho menos, la figura del maestro, la figura del profesor, es muy importante la sociedad que le rodea, es muy importante los padres, son muy importantes las instalaciones que tienen, los materiales y, sobre todo, las instituciones. Yo creo que tendremos que analizar a lo largo de la noche pues, el influjo que tiene desde arriba la figura del maestro-profesor. Yo creo que es una figura totalmente desmotivada, no hay ninguna motivación hoy en la educación, absolutamente ninguna, de tal manera que es la única profesión plana, absolutamente plana, y el que quiera ascender o tener más méritos en la profesión tiene que huir de su profesión para refugiarse en otras profesiones. Esto es lo más grave que puede ocurrir en una profesión, en ninguna. Uno comienza siendo recluta, yo digo siempre esto, y termina siendo menos recluta, es decir, peor recluta, porque los años pasan factura. Por lo tanto, claro, el sistema que no tiene, diríamos, incentivos para que cada día uno vaya aumentando en calidad, en sapiencia, en sabiduría, y bueno, sintiéndose mejor, y sin muchas veces, y no quiero extenderme porque quiero que hablen los demás,
muchas veces sintiéndose mal porque falta mucha disciplina en los centros, y yo no me importa decir la palabra disciplina, porque no es reconocida en la sociedad. Estos años de atrás, cuando en España pues cualquiera ganaba más que un maestro, etcétera, bueno, pues todo esto influye, yo creo, negativamente en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y muy especialmente en la figura tan reconocida en Finlandia y tan despreciada, diríamos la palabra, en nuestros territorios, sobre todo en España. Uh-huh. Elizabeth, ¿cómo analizamos la figura del profesor hoy en día? Bueno, la evolución, claro, ha sido en ese sentido a negativo. Antes en los pueblos pequeños se decía que el maestro, el médico y el cura eran los personajes más relevantes. Está claro que el profesor ha pasado a ser menos relevante y que todavía en mi época, cuando nos regañaba un profesor y se lo decías a tu padre, o tu padre te daba las tortas, bueno, los míos tengo que decir que me han pegado poco, pero bueno, tu padre te regañaba o desde luego te pegaba o te regañaba. Y hemos pasado de eso a que si hoy el niño dice que el profesor le ha dicho en clase simplemente estás haciendo el tonto, pues ya va el padre y te dice que has insultado al niño, que le has dicho no sé qué y le has dicho no sé cuántos. Hombre, yo tampoco estoy totalmente de acuerdo con Emilio. Está claro que si te gusta la profesión, aunque estés años y años haciéndola, pues tampoco te desmotivas tanto. Tiene de bueno que es una profesión que cada año varía, por lo menos en secundaria. No todos los años tienen los mismos alumnos, no todos los años tienen los mismos grupos, no das exactamente las mismas asignaturas. Es una profesión muy hermosa, pero está claro que hoy en día es muy dura. Y que hoy en día, yo animo a la gente desde luego que tenga la vocación a que luche por ella, pero hay que tener kilos y kilos de paciencia. Para disfrutarla y llevarla a cabo más o menos satisfactoriamente hay que armarse sobre todo de paciencia, de mano izquierda. Y eso a veces no resulta fácil. Uh-huh. ¿Sema? Yo, aludiendo un poco a la historia que comentaba ella, al principio en España también se decía que pasan más hambre que un maestro. Sí. Entonces, luego esa idea ha evolucionado hacia la que tú decías, que las tres personas más importantes de un pueblo, de más influencia, diría yo, como tú has dicho. Pero yo creo que el maestro no se le da, actualmente no se le da la importancia que tiene, porque antiguamente, quizás no hace tanto tiempo, hará unos 40 años, 30 años, diría yo, los maestros estaban en clase, enseñaban, se les escuchaba, se les respetaba, en las familias también. Lo que decía el maestro iba a misa, por decirlo así, y ya no es eso, es que se le daba al maestro la batuta o la tutela del niño para que lo educara. Y como decía Emilio, se ha pasado a una faceta o a una parte en la que el maestro prácticamente no tiene importancia, y desde las familias, que hoy en día, por la sociedad en la que vivimos, en la vorágine de trabajo, de horarios y todo en lo que vivimos, descuidamos la formación de nuestros hijos y pretendemos que esa formación que se debe dar en la familia se haga en el aula, y luego, en cuanto que nuestro hijo nos dice algo, inmediatamente le desautorizamos. Metámonos todos y salves el que pueda, así de claro. Creo que la familia debe de volver a lo que era, a educar en valores, a dar la formación que se debe dentro de la familia, a determinados roles que se han abandonado. Y los profesores deben de enseñar. Se enseña en la escuela y se educa en la familia, independientemente de que luego haya una transmisión que creo que se ha abandonado. No hay comunicación entre la familia y el profesor, a pesar de que los profesores te mandan, demandamos reuniones, luego no van, luego hay padres que no van porque están en otras cosas, no pueden. Y como digo,
se desautoriza. Y luego hay una parte que tú has comentado muy importante, que es, no es lo mismo educar en primaria o en infantil que educar en secundaria o educar en la universidad, o enseñar en la universidad, mejor dicho. Enseñar en primaria y en infantil es difícil porque los niños tienen que iniciar una serie de aprendizajes y hay que estar los profesores debemos estar muy mentalizados y muy preparados para ese punto, porque, como digo, se abandona en las familias. Primaria es más sencillo porque ya empiezan a desarrollar los aspectos cognitivos de los alumnos. Secundaria, yo no tengo la experiencia, pero debe ser horrible. Tú sí, por lo que nos cuentas, debe de ser horrible, porque además los chicos ya están en otras facetas en las que es muy difícil. Y sin embargo, en la universidad, el otro día escuchaba por la radio a un profesor. Supongo que ellos, que son profesores de universidad, tanto Miguel como Emilio, tendrán esa sensación de que en la universidad de repente los alumnos van y te escuchan. Parece que no hay nadie en el aula, escuchan atentamente lo que se les explica, toman notas y cuando hacen alguna pregunta, aunque hacen pocas, yo tengo mi experiencia también de que hacemos pocas preguntas, cosa que a lo que enfoco el mea culpa, es diferente, o sea, el tipo de enseñanza es diferente hay en cada una de ellas y el profesor debe estar preparado para afrontar en cada una de las partes. Miguel. Bueno, Chema, aquí algunos hace 30 y tantos años ya dábamos clase. Pues seguro, Miguel. Hace 30 y tantos años ya estábamos de profesores y estábamos en el aula y teníamos los alumnos que teníamos y desde luego el papel del profesor, hay que empezar diciendo que es la profesión más importante y que la sociedad debería verlo así. Porque para que haya maestros, arquitectos, peritos, industriales, de cualquier tipo, primero tiene que haber maestros. No puede llegar alguien a una profesión destacada, importante y útil en la sociedad si primero no ha tenido la enseñanza, el consejo, el afecto, el cariño, el apoyo que hace un maestro. Ser maestro es algo más que transmitir unos conocimientos teóricos, unas asignaturas, unas materias curriculares, unos contenidos y unos objetivos y ahora que está también de moda, unas competencias. Ser maestro, como se decía en Europa, es enseñar a ser, enseñar a hacer y enseñar a convivir, a vivir con. Creo que es lo más importante. Y este enseñar a ser persona, ciudadano, educado, respetuoso, con unos valores, con unos principios, a lo mejor en la casa no se está enseñando. Enseñar a hacer, pues no sé por qué me da la impresión de que la autoridad se ha perdido en las familias. Le dice a un niño, haz esto, y el niño no lo hace. Ven a tal hora, y el niño no viene. Arregla tu habitación. La habitación es una lopera. Entonces, no se cumplen con unas normas de exigencia, de convivencia, de valores en la familia y luego quieren que se cumpla en el colegio, en el instituto o en la facultad. Bien has dicho. En los centros escolares nosotros tenemos que enseñar aquello que por ley nos dice la administración correspondiente. Y en la familia tienen que colaborar con el maestro. El maestro tiene que ser, después de los padres y los abuelos, la persona más importante en el núcleo familiar, porque seguramente va a ser aquella que ponga más cariño, más afecto, más ilusión, que le importe más el ser humano que está educando, que le importe más el futuro de ese chico. ¿Cuántos futuros de determinados chicos han estado en manos de los maestros y han podido estudiar porque el maestro animó a los padres a que estudiaran y han podido estudiar porque el maestro rellenó una beca para que ese alumno estudiara? Entonces, yo lo que le reivindico a la sociedad y especialmente a la familia es que valoren
sobre todas las cosas, el trabajo, la labor, la dedicación, el afecto que los maestros y las maestras ponen en beneficio de la educación, la cultura, la formación y los valores humanos de sus hijos, y que jamás, nunca contradigan ni pongan en entredicho la labor de los maestros. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, Miguel. Lo que pasa es que sobre educación todo el mundo sabe y todo el mundo dice las mismas recetas, absolutamente todas. Llevamos tú y yo muchos años en este tema, yo siempre he oído el mismo mensaje, pero como dice el refrán, pan poquito. ¿Eh? El maestro no tiene ninguna consideración, y cuando nosotros desde la universidad reivindicamos para el maestro lo mismo que para el profesor de instituto o para el profesor universitario, que esté diversificado en titulares y catedráticos, nos dicen que estamos chalaos. Cuando defendemos la figura del maestro y decimos facultad de educación, el rector dice no, infantil y primaria. Cuando nosotros reivindicamos para que el maestro se consolide como figura, la que tú acabas de decir, en toda Europa, considerada sobre todo en Finlandia como autoridad dentro del aula, pero autoridad, no autoridad política, no, autoridad educativa, formativa, eso mire usted, eso, de eso nada. Cuando tienen que ir los estudiantes a la universidad, los peores a educación y los mejores a medicina, para que luego ejerzan la medicina en otros países de Europa, y aquí no los tengamos. En definitiva, no hay una apuesta decidida, lo sabes tú igual que yo, por la educación. No, el centro educativo debe ser pues ese laboratorio donde se experimenta y donde se crea educación y cultura. Y es, bueno, pues mire usted, 4 mesas y si caben bien y si no también. Y si hay que meter 18, pues metemos 25, no pasa nada. ¿Qué más da? Esto no pasa absolutamente nada. Y si hay que bajar el sueldo, pues hay que bajar el sueldo al maestro, el primero, no hay ningún problema. ¿Eh? Claro, esto no va con el sistema educativo de todos los países, por eso estamos a la cola, estamos a la cola en todos los informes, somos los últimos de los últimos, o casi los últimos, somos los peores que leemos en Europa, o parecido, no lo digo yo, lo dice el informe PISA, el informe PIMES, PINS, etcétera, hay varios informes. Bueno, ¿y todo esto por qué? Porque, repito, desde las instituciones no se valora la institución, o en este caso la figura del maestro, y se le considera con incentivos, apoyándole un año sabático, estudie usted, se recicle, se forme, no a través de la formación igualitaria, sino a través de una formación dirigida desde la universidad. Y cuando decimos, vamos a asumir la formación de los maestros en formación permanente, nos dice, mire usted, eso no nos corresponde a ustedes. Ustedes la inicial y bastante hacen. ¿Y cuál? La que ustedes quieran, que lo decía hace un momentito, que un profesor de lengua tiene que dar música, pues que lo dé, no pasa nada. Y si un carpintero o alguien tiene que dar, ¿qué más da? Es lo mismo. Es decir, vale todo. No, no vale todo en educación. Yo creo que educación es algo muy sensible, muy cercano al ciudadano, muy querido debe ser, como tú decías, por la sociedad, muy valorado y muy apoyado en todo. Y aquí no se valora. El maestro rural pues es aquel que está allí abandonado, el pobrecito, y que tiene que cogerle el coche y venirse a dormir a Ciudad Real porque allí no tiene dónde estar. En definitiva, no creo yo, y nos vamos a morir sin que veamos que la figura del maestro es la figura clave de una sociedad. Si queremos progresar, la mejor inversión, estoy totalmente seguro que hay que hacerla en estos niveles primarios de la vida, en infantil y en primaria, también en secundaria, que lo padecéis y lo pasáis muy mal, os lo digo en serio. ¿Por qué? Pues tenemos modelos, es que todos los días tenemos modelos en televisión de la escuela americana, donde el maestro no puede entrar, el profesor, quiero decir. Lo tenemos todos los días ahí. Hombre, yo creo que hay que dar ejemplos. En vez de presentarnos esto, presentarnos una escuela sueca, una escuela suiza, una escuela finlandesa, una escuela china, sí, o de Hong Kong. Hombre, es que la sociedad ha degradado mucho también la imagen, claro, del profesor. Yo recuerdo aquella serie de televisión, con todos mis respetos a quien le gusta la física o química, que claro, me parecía el peor ejemplo, claro, vamos, y totalmente fuera de la realidad, claro, donde era un instituto, que los profesores tenían relaciones con los alumnos, que los alumnos fumaban porros casi en la clase. Quiero decir, no solo los padres, por supuesto que los padres
tienen que influir en la consideración que tengan los alumnos de nosotros, pero hay que hacer un esfuerzo en la sociedad. Yo recuerdo hace poco cuando decía Esperanza Aguirre que cualquier madrileño trabajaba más que los maestros o tal. Es que si empezamos, porque los gobernantes, me da igual sean de derecha, de izquierda, del medio, nos desconsideran. Pues sí. Y luego hacen la ley de autoridad como para tapar un poco el parche. Sí. Si no empezamos por ahí, no empezamos por quitar, bueno, me parece que ya no se emite la física o química esa, pero estas cosas horrorosas de televisión que no hacen sino denigrar más y más, justo, que ponen profesores monísimos y jóvenes que lo único que hacen es acostarse con los alumnos, vamos. Claro. Hombre, yo creo que así no podemos llevar a ningún sitio. Yo pienso que se suele llevar, que eso es una serie de televisión, se lleva al extremo, pero que realmente en esa... Sí, pero los niños lo ven. Y los niños ven ahí ese que es el problema, pero el problema es que existe. Un mindundi. El problema es que existe. Porque yo con mis sobrinos lo veo, con la gente de que me relaciono joven, que va a institutos, está pasando y está pasando constantemente. Lo que pasa es que, claro, el problema es que en las series de televisión condensan todas esas cosas en una hora y te lo cuentan todo de golpe. Y los niños no lo ven. Ese es el problema. Que no deje Televisión Española o Telecinco o la 3 o la 24 o la que sea, que no deje que se emitan esas barbaridades. Porque denigran. Llevo 30 años dando clases en institutos. 30 años, más de 30 años. En secundaria. Y yo estas historias que aparecen en los medios de comunicación no las he visto nunca. Claro. Lo que sí hay que reclamarle a la sociedad es el respeto y la autoridad docente que el maestro tiene que tener. Y un maestro, para que sea eficaz en su trabajo, tiene que tener el apoyo absoluto de la familia, de la sociedad, de los políticos de turno, sean los que sean. Tienen que estar bien pagados, como dice Emilio. ¿Por qué, teniendo la misma titulación y el mismo nivel de estudios, el maestro, como decías tú antes, sigue siendo el que gana menos o el que pasa más hambre que un maestro de escuela? ¿Por qué no tiene esa consideración social? Tenemos que facilitar la formación permanente del maestro. Un maestro tiene vocación para toda la vida y se va formando y va adecuando sus enseñanzas, sus programas, su forma de hacer y de estar en clase durante toda la vida. Tendrían que reconocer la sociedad en general ese valor del maestro. Yo siempre digo, el que más y el que menos es de una asociación y va a la asociación de vecinos, a la asociación de amigos de tal, de caza, deportiva, de pesca, de no sé cuántas cosas. Cuando se les llama acuden. ¿Y por qué no acuden cuando se les llama a la escuela? ¿Por qué no se ponen como objetivo ir por lo menos una vez al mes a hablar con el tutor o con el jefe de estudios del instituto para saber qué hace su hijo? Hay un punto de inflexión, yo que estoy en secundaria. Los padres de primero de la ESO vienen, pero conforme vamos cumpliendo años, van viniendo menos. Los padres de primero de la ESO vienen porque el niño acaba de dejar el cole, el miedo a la novedad, el miedo a cómo va a estar el niño, a si va a bajar, a si va a subir, etcétera. Bueno, a si va a subir la nota, no hay miedo, obviamente. Pero en primero de la ESO sí palpo yo todavía una preocupación, de muchos padres ante la novedad. Y mis compañeros que dan cursos más altos, pues parece ser que transmiten que esa preocupación va decreciendo conforme el niño se va haciendo mayor, y a lo mejor eso es un error, porque con el niño hay que hablar siempre, tenga los años que tenga, con el profesor hay que hablar siempre. Y hay que hacer educación y orientación laboral. Cuando un niño es mayor, hay tutorías y hay departamentos de orientación para hacer propuestas de futuro en la educación de estos hijos. Perdona que te interrumpa, Miguel. Seguimos hablando de toda esta actualidad educativa, de la figura del profesor, pero lo hacemos en unos minutos. Nos vamos a publicidad, no se vayan.
Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Y yo, como siempre, les recuerdo que pueden participar con nosotros y además es muy fácil. Solo tienen que llamar al número de teléfono que aparece en pantalla y trasladarnos cualquier tipo de opinión o pregunta que deseen. También pueden hacerlo en las redes sociales, en la página de Facebook Café y Más, escribiéndonos en nuestro muro. Nosotros lo leemos y estamos encantados de contestarles, ya saben. Pues antes de la publicidad estábamos analizando un poco todo este panorama educativo. Tenía la palabra Miguel Lacruz. Vamos contigo, Miguel. Sí, estaba diciendo que desde hace más de 30 años que estoy en la docencia, niños desmotivados o con pocas ganas de estudiar los ha habido siempre. Pero hay una diferencia con los actuales, porque entonces los padres apoyaban siempre al profesor. Cuando un profesor llamaba a un padre a decirle que su hijo no estudia, no hace los deberes, no tiene interés, está en clase perdiendo el tiempo, el padre siempre apoyaba la razón del profesor. Sin embargo, ahora se ha dado la vuelta y cuando un profesor llama a un padre para darle consejo sobre el nivel de exigencia que tendría que tener con el hijo, pues nos hemos encontrado con muchos casos que siempre parece que el culpable es el profesor. El padre defiende a capa y espada lo que el hijo le dice. Yo creo que eso es un gran error. Por principio, un profesor no miente, un profesor no engaña, un profesor no tiene manía a un alumno, un profesor quiere lo mejor para sus alumnos, dedica todo su tiempo, toda su energía a preparar bien las clases, a preparar ejercicios, a preparar actividades, y lo que desea es que los alumnos aprendan. Si se llama a un padre para decirle que el hijo en clase pierde el tiempo, no hace los deberes o no aprende y hace perder el tiempo a los demás, no es porque le tema manía, es para buscar la colaboración y la ayuda paterna. Si hubiera esa unión, esa colaboración entre el colegio, el profesor, el instituto y los padres, conseguiríamos mejores resultados. Es más, yo estoy seguro de que esos índices de fracaso escolar de los que se hablan tienen mucha relación. Hay mayor fracaso escolar en padres que pasan de la escuela, en padres que no tienen ningún contacto con el colegio, con el instituto, que no le dan ninguna importancia a lo que los maestros hacen. Entonces, si queremos mejores resultados, tenemos que buscar relaciones con los padres, con los profesores, porque de esta forma ambos lograremos que salga lo mejor de cada individuo. ¿Cómo hemos llegado a esa situación? Porque sí que es verdad que al tener más derechos, más libertad de los chicos, igual se enfrentan más, ¿no?, a la autoridad del sí, profesor. Yo creo que coincidíamos casi todos en el estado de la situación, que por lo menos sabemos que no está bien y que con esto no podemos seguir adelante. Yo creo que eso coincidimos los que estamos aquí. Pero yo creo que hay que posibilitar e indicar a las administraciones públicas, especialmente a los gobiernos de turno, como bien decías tú, nos da igual uno que otro, porque han hecho prácticamente lo mismo, que ahí es necesario algunas iniciativas, y que yo, seguramente no nos escucha quien tiene que escucharnos, pero por lo menos que sepan que tenemos iniciativas, que las hemos puesto encima de la mesa y que es necesario afrontarlas. Hoy cuando decimos que hay que crear el Instituto Regional de Investigación Educativa, pues mira usted, se crea un instituto para ver la fauna y no sé qué, o se crean 25 institutos y no son capaces. No, y se ha puesto dificultades a las autoridades académicas, ni políticas, ni económicas, de crear el Instituto de Investigación Educativa de la región. Se cuando han cerrado hoy, los CPRs, claro, que eran fundamentales. Claro, pero cuando hoy decimos, oiga, mire usted, es que pues todos los colegios funcionan, profesionales, colegios del abogado, colegio del médico. No hay colegio en España del maestro que defienda a la profesión, que la defienda de verdad. No hay colegio. Que se reivindicar el colegio oficial del maestro. Yo creo que hoy, por ejemplo, pues estamos en condiciones, hemos sacado los primeros egresados, pues mire usted, crear el departamento de educación en las facultades de educación para que los maestros sean profesores de la facultad de educación, al menos en una salida directa, los mejores que sean profesores de la facultad. Cuando hemos quitado el acceso directo a la inspección educativa, 10 años de servicio y los mejores maestros a la inspección, pues no pueden hacerlo.
acceso directo de los maestros, los mejores, con el mejor baremo, a la inspección educativa. Aquellos profesores, maestros, con el grado que tienen hoy de grado, pues hombre, el que quiera pasarse a la administración normal, que pase con el mismo nivel que tiene el otro, haciendo los requerimientos pertinentes. En definitiva, yo creo que es una batería de propuestas que son muy importantes y que mitigarían un tanto esa desmotivación que hoy tiene el profesor. No hay ningún grupo de investigación e innovación educativa entre maestros, no lo hay. Y no hables de esto, no hay catedráticos, ninguno, ningún titular, es decir, todos son soldados rasos. A mí me da vergüenza que las instituciones no sean capaces de crear, de imaginar y de potenciar al maestro. Y hay que potenciarlo desde arriba y desde abajo. Y al padre, os lo digo de verdad, yo he estado en el Consejo Escolar 8 años. Jamás he visto votar a los padres con los maestros. Jamás. Los padres siempre han votado en contra del maestro. Claro, de esta manera es muy difícil ahora decir cómo estamos. Pues estamos pues así. Los padres en contra de los maestros, la administración en contra del maestro y el pobre maestro indefenso. Hombre, yo quería apuntar que vamos a ver, en mi caso, que represento aquí en la mesa secundaria, digamos, es una etapa muy clave. Yo creo que en el sentido que hablábamos de la falta de autoridad, somos los que nos llevamos la peor parte, porque claro, nos corresponden niños en edades pues conflictivas, adolescentes, etcétera. A la universidad se supone que ya llegan más maduros, ya incluso en el mismo instituto los niños de tercero, de la ESO para arriba, ya parece que se tranquilizan y atienden más a razones. No quiero decir que todos los de primero y segundo de la ESO sean malos y contestones, que no lo son afortunadamente, pero lo que sí está claro es que yo doy tecnología y soy tutora, o sea, hay grupos a los que veo 3 o 4 horas a la semana en primero de la ESO. Está claro que lo que no han hecho unos padres en 12 años, que son padres, no lo voy a hacer yo, que soy ajena, en 3 horas a la semana. O sea, vamos, que es necesario totalmente que los padres en esto pues se involucren más. Y no creemos esos niños que se están creando, bueno, yo no soy madre, no sé tampoco cómo lo haría, pero yo creo que estamos creando unos niños ya sobreprotegidos, hipersensibles, porque yo me he encontrado casos de padres que dicen, ay, es que a mi niño hay que regañarle de una forma muy especial porque es muy sensible. Ay, a un niño se le regaña y hay que regañarle, hombre, y cuando se le regaña, pues a veces uno sube el tono de voz o se le puede decir estás haciendo el tonto o estás haciendo el payaso, y no creo que por eso los niños se traumaticen y luego tengan una depresión y no sé qué más. Estamos creando ya unos niños como, pues no sé, entre algodones, que vamos, una cosa tremenda. Esa desmotivación de la que hablaba también Emilio, también imagino que afecta a los niños, ¿no? Los niños están motivados para el estudio, ¿les preocupa realmente su futuro? Depende de qué edad. ¿De qué edad hablemos? Yo creo que esa es ese afán por el estudio, por investigar, por descubrir cosas, está innato en la persona, pero también hay que saber sacarlo. Entonces, yo creo que los profesores debemos enseñar a que el chico investigue, saque conclusiones por sí mismo, lo que es la competencia del aprender a aprender, que creo que es muy importante. Hay otra también que a mí me gusta mucho, pero la de aprender a aprender es una competencia que a mí me encanta porque es justamente sobre eso, sobre que el niño aprenda a investigar, a sacar y a ir creando sus propios aprendizajes con una base que el profesor le va dando. Creo que yo hablo desde el punto de vista del maestro y también como alumno de la Facultad de Educación que hemos salido hace poco. Creo que en las facultades de educación es donde realmente sabemos cómo se tienen que hacer las cosas para los profesores. Entonces, yo sobre el tema que tú comentabas, Elizabeth, que lo has dejado así como muy rápido, sobre el tema de los centros de formación de profesores, yo estoy bastante de acuerdo, a pesar de que aquí sé que hay personas que han estado trabajando y que lo han hecho estupendamente. Yo estoy de acuerdo con que se hayan eliminado partes de esos centros de profesores, porque realmente la formación del profesorado, y yo lo digo desde el punto de vista de estudiante, debe de estar puesta en las facultades de educación. En las facultades de educación es donde se tiene que formar de forma permanente al profesorado. Los profesores deben de acudir cada cierto tiempo a reciclarse y a recibir nuevos aprendizajes, nuevas enseñanzas, nuevos estudios, nuevos avances que se hayan hecho.
no en los centros de profesores, en las facultades de educación. Debería de haber un departamento de formación, y por ahí voy a otra de las cosas que comentaba, de hacer aportaciones. En las facultades de educación sabemos realmente cómo hay que hacer las cosas. Los centros de profesores un poco se pueden anclar ahí un poco, que las cosas centro, se vayan... Eran un centro de cohesión, se compartían experiencias de diferentes institutos. En las facultades de educación, a mí ahora formarme solo por internet pues tampoco me motiva, podemos estar de acuerdo, pero el problema es que se han quitado los centros de profesores, que era un elemento para la formación permanente del alumno, y no se ha puesto nada, porque el instituto ese de formación del profesorado que se ha puesto en Toledo con una formación a distancia no funciona. Yo estoy contigo, la formación permanente del profesorado en las facultades de educación, pero mientras esto no sea una realidad, no quitemos lo que estaba funcionando bien y lo que estaba ayudando a la calidad educativa. ¿Y qué mejor formación del profesorado que crea que los, todos los maestros que eran de grupo B, que ahora se le llama A2, que éramos diplomados, obtengamos el grado? Y el curso de adaptación a grado, que lo hemos puesto recientemente en nuestra facultad, en las cuatro facultades, pero que ha partido como idea de la Facultad de Educación, en el cual Emilio ha tenido mucho que ver, y se ha puesto, hemos dicho, había que ponerlo, y los alumnos nos pusimos manos a la obra con los profesores, y ha sido en este gobierno en el que se ha aprobado también. ¿Qué mayor formación hay que un profesor que era diplomado se adapte, adquiera nuevos conocimientos y sea graduado? Me parece que es una formación importantísima. Si no, y los profesores no deben tema. De ver que se les ha quitado los centros de formación de profesores, sino que se les ha dado la opción de adquirir nuevos conocimientos, formarse de una forma más completa en las facultades de educación a través del curso de adaptación a grado. La formación del profesorado tiene que tener dos aspectos exactamente. Una cosa es la formación pedagógica del profesorado y la promoción profesional del profesorado, como decía Emilio, que tiene que hacerse en la facultad de educación para que uno de maestro pase a graduado o a licenciado o haga el doctorado en pedagogía en la Facultad de Educación, y otra cosa es dar respuesta a las necesidades que en el día a día tiene un profesor, y tiene necesidades de tener experiencias de innovación educativa, de aplicación de las nuevas tecnologías, de trabajar en equipo, de trabajar en grupo, de educación inclusiva. De la Facultad de Educación. Todo eso estaba ahí y ahora no está en ningún sitio. Entonces, hemos quitado un elemento para la formación permanente. Y lo ha quitado este gobierno. La adaptación a grado es importantísimo para la formación del profesorado. Sí. A mí, yo de todas formas, sobre el tema de la importancia... Pero es que para ser profesor de secundaria no se exige grado de magisterio. Pues se debería... No digo que se exija grado de magisterio, pero los profesores que entran en determinadas materias y en determinadas especialidades que no han pasado por la Facultad de Educación deberían de estudiar sobre la didáctica de cómo se enseñan las cosas, y para eso es importantísimo que se creara un apartado o un departamento en las Facultades de Educación, llámese como lo que decía Emilio, Instituto Regional de Investigación, que forme parte de las facultades, o como decía Miguel, un grupo de investigación educativa. Todos los profesores que dan clases deberían de pasar por ese departamento y hacer unos cursos que les orientaran en didáctica, en la forma de enseñar. Y eso hay muchos profesores que no lo tienen porque no han pasado. Efectivamente es un error y lo deberíais de tener porque es importantísimo. Bueno, como sabéis, mis queridos tertulianos, podemos seguir hablando de esto largo y tendido, pero la actualidad manda. Y es que hoy nos encontrábamos con la siguiente noticia: insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa grave, sancionada con entre 1.000 euros y 30.000 euros de multa. Y es que el Ministerio del Interior pretende que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana endurezca la respuesta a fenómenos como los scratches, las protestas no autorizadas y concentraciones frente a instituciones del Estado como es el Congreso, así como los piquetes informativos violentos durante las huelgas o la quema de contenedores que se están produciendo actualmente durante el paro indefinido de barrenderos en Madrid. Con todo este panorama, pues transmitir a los tertulianos cómo valoráis esta posible ley de endurecimiento. Yo antes iba a haber dicho que la violencia
entre comillas, ¿no? Está en la calle. Yo he visto a padres que llevan a sus hijos a manifestaciones claras, dando voces, y diciendo palabrotas, y no sé qué, y no sé cuántos. Y claro, pues, del ejemplo se aprende. Padres que meten a sus hijos en los bares, y de eso se aprende. Todo va en la misma línea de falto de educación. Yo creo que faltar el respeto y sobre todo insultar a la persona, sea quien fuera, sea en manifestaciones, sea en la calle, donde sea, yo creo que debe estar sancionada por la ley. No se puede. Yo creo que cada uno tenemos nuestra individualidad, nuestra persona, etcétera, y no se puede atacar a nadie, atacar ni verbalmente, ni con palabras, ni con hechos. Y por lo tanto, pues yo me parece correcto que se ponga una norma y que vaya en contra de aquellos que insultan, que agreden y que ofenden a las personas. Mi libertad termina donde comienza la del otro, y por lo tanto, sea policía o no sea policía, porque si a mí me agreden, yo voy y denuncio el tema. Pues un policía tiene que tener esa autoridad pública y, por lo tanto, tiene que estar castigado por la ley. No sé si la cuantía de 1.000 o 2.000, pero yo creo que debe castigarse, evidentemente, porque es una agresión verbal, física o como sea. Sí, yo también estoy de acuerdo que cualquier agresión a las personas, al mobiliario urbano y tal, se penalice y tenga su resultado en la ley. El problema aquí es que se sospecha que detrás de esto pues puede haber un retroceso en derechos ciudadanos. Podemos volver a aquella frase de Fraga, de la calle es mía, y entonces yo voy a ser quien regule quién se manifiesta en la calle, quién está en la calle, quién dice qué cosas en la calle, quién va vestido de una determinada manera en la calle, porque hasta que no, que vayan sin capucha para poderlo identificar mejor, me parece que se penalice a alguien porque lleve una capucha, con unas cuestiones que pueden ser anticonstitucionales, según algunos juristas que yo estoy escuchando hoy en los medios de comunicación, de que yo lo sé también porque lo he vivido por mi anterior responsabilidad, es que las manifestaciones no tienen que ser pedidas con autorización previa, se pueden hacer en cualquier momento, y el derecho a la manifestación está reconocido por la Constitución. A mí me da miedo de que esto sea un elemento para protegerse los políticos, para que nadie se les acerque, para que desde lejos estén los manifestantes y no oigan ni una voz ni un elemento de protesta. Me parece desmesurado que nadie se pueda acercar en una manifestación pública al Congreso de los Diputados. Si debería ser la Casa del Pueblo, debería ser donde cualquiera pueda acercarse educadamente. Yo creo que nadie se le va a permitir agredir, ni insultar, ni tal, pero acercarse a determinados edificios que tienen que tener una protección, yo creo que es excesivo. Vamos a esperar a ver qué sale mañana en el Consejo de Ministros y luego hablaremos. Muy brevemente, no tenemos tiempo. Chema, Elizabeth, una medida desmesurada. Vale, ¿sí, no? yo creo que legislar en demasía recorta libertades, pero creo que en estos últimos 2 años nos hemos pasado en determinadas cosas. El Congreso de los Diputados es el centro del pueblo, es la representación del pueblo, pero sin embargo lo que no se puede permitir es que antes de llegar allí digamos que nos vamos a meter dentro y vamos a hacer dentro lo que queramos, porque es la representación del pueblo, pero el pueblo está representado dentro por las personas que están ahí. Con lo cual, si los queremos quitar, tenemos cada 4 años sabemos lo que tenemos que hacer, pero no llegar allí, empezar a agredir y empezar a insultar a los políticos. Escudarse, Miguel, en una capucha, o sea, denunciar a uno que va con capucha me parece muy mal, pero escudarse en llevar una capucha para delinquir es mucho peor. Entonces, había que hacerlo porque nos hemos pasado y los profesionales, los policías, están ahí para protegernos. Vamos a terminar con Elizabeth. Yo espero que haya un buen equilibrio entre el derecho a la manifestación y el derecho a la integridad física. Esperemos que esta ley no se descompense. Pero es necesaria, ¿no?
Sí, no, necesaria es, pero que tampoco coarte el derecho a la manifestación, que lo tenemos eso todos. Sí, que no sea solamente la multa, la amenaza, el miedo, la represión. En un país de libertad tenemos que saber convivir, respetar los ciudadanos, Miguel, al resto de los ciudadanos. Si no hubiera legislación, esto sería un caos. No, si yo estoy de acuerdo que se legisle. Pues estas han sido las opiniones de nuestros tertulianos aquí esta noche. Muchísimas gracias, Chema, Emilio, Miguel, Elizabeth. A ti. Y nosotros nos vamos a publicidad, pero volvemos en unos minutos y hablamos como todas las semanas de moda. No se lo pierdan. Como ya les avanzaba antes de la publicidad, ahora nos toca hablar como todas las semanas de moda, y qué mejor que con nuestro diseñador Arnelio Cruz. Concretamente, esta noche nos va a hablar sobre esa moda infantil para ceremonias. Bienvenido, Arnelio. Buenas noches, Cecilia. Encantado de estar aquí contigo otra vez. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, Arnelio, yo estoy expectante ya, aquí veo un montón de cosas que nos vas a contar esta noche. ¿Cómo vas a empezar? Bueno, pues es un tema... En época de ceremonias, normalmente cuando nos invitan a algún evento, alguna boda, alguna comunión, pues a los niños intentamos pues vestirlos, arreglarlos lo mejor posible, porque sabemos a ciencia cierta que van a ser el centro de atención de todas las miradas y de lo que son todas las celebraciones. Así es que nos centramos en los niños y sobre todo eso, en el tema de ceremonias, porque en programas pasados hemos hablado un poco de tendencias y de pues un poco de colores, tejidos, de tendencias en general, y hoy vamos a puntualizar lo que es el tema de la ceremonia infantil. Perfecto. Muy bien, pues las propuestas normalmente en este tipo de tendencia de moda, de ceremonia de críos, suelen ser elegantes, pero ahora se busca que a la vez sean confeccionadas con materiales y tejidos que además para esos eventos nos sirvan para otro tipo de situaciones y ocasiones, y utilizar la ropa más, no hacer una ropa de ceremonia para ese día y guardarla en el armario y olvidarse de la prenda. Uh-huh. Entonces, los compañeros nos están enseñando algunas de las muestras que hemos traído. Sí, estos tres modelos en concreto nos muestran un poco lo que serían unas líneas básicas de costura en cuanto a vestido de ceremonia de niña. Y las líneas serían, pues, en referencia al corte que llevan. Este que está en pantalla tiene el corte a la cintura, el talle a la cintura cortado... muy, muy marcado a la cintura. Este segundo es el corte imperio. El corte imperio se caracteriza porque es el corte debajo del pecho y luego es en línea de base. Uh-huh. Estos tres vestidos están confeccionados en piqué brocado con un motivo de bodoques, como ves. Y bueno, las posibilidades de los complementos son diferentes. Tenemos la manoletina y la tendencia, ¿no?, del zapato inglés, que es una línea muy general. Justo ahí los tres modelos, no, el talle bajo, que muy de moda, el tercer modelo, están todos adornados con encajes y... Vamos desgranando uno por uno, ¿no, Arnelio? Sí, este, por si ejemplo, de... Este primero es el del talle a la cintura, el que decíamos al principio, uh-huh, con la flor colocada también ahí, en la cintura. Son líneas generales, o sea, dentro de la misma línea, son líneas, lo que es, las líneas que marcan la tendencia, ¿no? Con manga francesa, línea muy romántica, muy, muy acorde con el estilo vintage de la tendencia. Esta es la manga francesa, ¿no? Sí, manga francesa rematada con volante
y encaje también en el borde, con la flor a la cintura y el corte a la cintura. Eso es una línea general de la tendencia en cuanto a moda de ceremonia. Este es el primer modelo. Para el segundo modelo, del talle a la, el corte imperio, uh-huh. se han utilizado los encajes para remarcar lo que es ese corte a modo de fajín, haciendo jaretas de encaje. Ahí se ve el detalle, los compañeros nos lo muestran. Y son unos cortes básicos de lo que se va a marcar, las líneas que se van a marcar para la próxima temporada. Uh-huh. La próxima temporada de bodas, comuniones, eventos y todo ese tipo de detalles. Las mangas también son diferentes, ¿no? En este segundo modelo. Sí, este es una falsa Wrangler. Y la abertura hemos aprovechado para hacer un corte redondo rematado también con el encaje, de bolillo. Y el detalle de la flor al hombro, esta ocasión. En esta ocasión, claro, aprovechando el fajín ancho para dejar a la vista ese detalle, pues uh-huh. hemos aprovechado la flor en el hombro. Y por último, el tercer modelo es un modelo de talle bajo, con la flor ahí en lo que es la cadera, uh-huh. el talle bajo muy, muy años 20, que evoca ese aire vintage del que llevamos hablando toda la temporada, con el detalle romántico también de la flor en lo que es el corte de la cadera. Sí, la parte baja de la cadera, ¿no? De la cadera, exactamente. Esas serían unas líneas generales. Uh-huh. Y en cuanto a tejidos, pues se me ha ocurrido traer algunas muestras para ir desgranando lo que son los tejidos de la próxima temporada. Sí. Y para que nuestros televidentes pues vean un poco lo que es físicamente la tela y el... Cada tejido, sí. Cada tejido del que estamos hablando. Estos serían unas muestras de sedas que se utilizan mucho en ropa de ceremonia de críos. Son diferentes tipos. Eso sería una seda, un dupión, tejido en tafeta. Esta es la clásica seda salvaje o santún de seda. Esto es una técnica, un dupión de seda bordado. Uh-huh. Totalmente elaborado con una técnica de boré que junta varios tejidos y luego borda a base de recortar. Es muy interesante esta técnica, se observa por detrás. Ah, que no forma parte del tejido rosa, sino que es una superposición de tejidos, y a la hora de bordarlo lo que hacen es devorarlo, es cortar por detrás y van quedando uh-huh. las hilaturas. Uh-huh. Es una técnica... Cuanto menos laboriosa. Muy laboriosa. Y esto es una seda rústica. Aquí estamos hablando de sedas, en cuanto a tendencias en los tejidos. Son clásicos. La seda es algo que se utiliza, es muy clásico. El terciopelo, muy de temporada, y además he querido traerlo en rojo. Y muy calentito también ahora. Sí, ahora para la época que es. Pero es que es totalmente tendencia. A mí me encanta el terciopelo como posibilidad para lo que es el invierno. Me parece muy acertado. Siempre es clásico hoy. Pero además es que este año es tendencia en la ropa de ceremonia para esta temporada de otoño-invierno 2013-2014. También... Y cómo no en rojo, ¿no, Arnelio? En rojo. Color, el rojo es tendencia, el color. Vamos. Lo vamos marcando, vamos, en todo, vamos marcando en el todo rojo. Momento. Una peculiaridad es la introducción que ya comentábamos el otro día del tul uh-huh. en las colecciones de niños de esta temporada. Y hay dos versiones, lo que es el tul clásico, que sería pues este tejido vaporoso, liviano, que se utiliza pues en faldas vaporosas, para arras, para un bautizo, para un vestido de comunión, y además la versión muy de moda, yo lo he traído en blanco y negro, vamos, en niños se utiliza más el beige con plumetti, lo que es el tul plumetti bordado con... No bordado, con motivos de plumetti. Es el plumetti. Este es blanco con plumetti negro.
y el negro con plumeti del mismo tono. Normalmente para niños el que se utiliza es el beige. Beige o tonos pasteles, el rosa palo, el amarillo pálido, tan tendencia ahora. Y eso es lo que más se utilizaría para los niños. Las clásicas batistas, batistas de todas las formas, con estampados, en liso, y sobre todo las muy tendencia las batistas perforadas. Perforadas con diferentes motivos. Este color es muy tendencia, este color... Rosa palo. Rosa palo. A mí me encanta con fondo en crudo. Me parece muy, muy acertado. Este estampado también muy, muy típico. Bueno, y el los típicos cuadritos, el típico, ¿no? Este cuadrito no se pasan de moda bichí, nunca. El bichí, además, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, también muy tendencia, muy, muy a la, en la cresta de las tendencias y de la moda. Muy clásico también, pero muy acertado el hilo o el lino para la ropa de ceremonia de niños. Yo creo que es... Además, muy alegre, ¿no? Esos sí, y ahora los tejidos han evolucionado y los linos antes se arrugaban mucho. Daban, pues eso, mucha tarea de plancha. Tenían un uso breve. Se deterioraba muchísimo este tejido, pero ahora las mezclas, las nuevas investigaciones en tejidos como en otras cosas, pues dan lugar a unas telas con un aspecto muy natural, pero unos linos que arrugan mucho menos y que para los niños son muchísimo más prácticos. Se deterioran menos. Se deteriora menos y para los niños, o sea, lo que es las lavadas las admiten mejor y sobre todo la arruga, porque el niño en cuanto sale pues se mueve, se sienta, se... Claro. Y es para una madre a veces salir impecable de casa y al minuto verlo pues arrugado, manchado, pues es un poco desconcertante, ¿no? Cuando te encuentras eso al salir de casa, nada más salir. Ya saben, esas madres, ahora tenemos tejido de lino nuevo, no se arruga y se deteriora menos. Los clásicos piqués, que son de mis favoritos, muy tendencia ahora, por lo que te decía, porque la ropa de ceremonia siempre ha sido una ropa que era para ocasiones, para un momento en que no se utilizaba para ese momento y ya se guardaba en el armario y no se utilizaba más. Eso pasa pues si se hace en seda o en tejidos, como te decía, que se deterioran muchísimo. Es algo que se busca mucho ahora, lo que es hacer una ropa de ceremonia que esté acorde con el protocolo un poco de ceremonia y adecuado para los niños, pero una prenda duradera en el tiempo y en diferentes ocasiones. No es que te lo vas a poner para ir al cole, pero sí se intenta eso, que la prenda dure varias puestas. Sí. Además, este con motivos florales, como decías la anterior semana, que también es tendencia. Sí, es tendencia. Para niños pequeños. Sí, esto es un poco más de cara a la primavera, pero es verdad que en niños pequeños los estampados grandes de flores... Favorecen y sobre todo que es que están de plena moda. Los lunares, los bodoques, son, y este tipo de piqué muy, muy especial en cuadro porque el fondo, este es el piqué de canutillo que hace, no sé si la pantalla lo... No llega a verse porque igual, pero el canutillo es como en línea, en barritas, en línea, barritas sí. Y el nido de abeja, que es son los típicos. Y luego este que me ha parecido muy especial traerlo, que es más brocado, que es más del estilo de los vestidos que hemos traído para las muestras. Y un tejido clásico muy de moda ahora otra vez es el otomán. Otomán, sí, que se emplea también en trajes, en sastrería masculina, se emplea el otomán, que hace también lo que es la, como una especie de surco, de rayita. Un tejido muy, muy fuerte, ¿no, Arnelio? Sí, muy fuerte, bueno, tiene muchísimo cuerpo y se utiliza, se ha venido utilizando en moda masculina y femenina y es clásico, o sea, es de siempre, de todas las temporadas, como el Chanel o la seda, son tejidos que se emplean siempre, pero son tendencia ahora otra vez.
Lo clásico vuelve. Lo clásico vuelve. Y dentro de esa tendencia vintage, los vestidos, los trajes son muy elaborados, están llenos de detalles, recuerdan, aunque se realizan con técnicas nuevas, modernas, pero recuerdan a esos vestidos hechos con tanto primor por nuestras abuelas. Entonces están llenos de puntillas, de tiras bordadas. Hemos traído también unos ejemplos para que la gente vea físicamente, pues, esas tiras bordadas, ese tipo de cintas, de encajes que adornan tanto estos vestidos como... El vestido de la parte inferior, te refieres, ¿no? Sí, sí, es un estilo de vestido retro, muy elaborado, muy de puntada, muy artesanal, todo bordado muy a mano. Ese punto que lleva bordado en el borde se llama de pata de gallo, esa especie de espiga que vemos, ahí vemos una tira bordada en pantalla, pues los vestidos están llenos de romanticismo, de tendencia retro, vintage, con este tipo de remates y de cosas que, como decía, nos evocan a otras épocas, a otros tiempos. Para describirte el vestido de abajo, te diría que está confeccionado en un paño gris. Ahí lo tenemos. En contraste con un lino, que, como te decía, arruga menos. Todo jaretas a mano y rematado con ese bordado que te decía, típico pata de gallo, que recuerda a estos vestidos. Qué bonito el cuello, ¿eh? Antiguo, sí. Me gusta. Ese remate, el escote cuadrado también muy tendencia para las niñas. La verdad que son, como te decía, paño y lino, contraste de tejidos, de bordados, de texturas, mezcla de tiras bordadas de bolillo, mezclas un montón de texturas y resultan estos vestidos con esa tendencia vintage, romántica, que tanto se llevan y que tantísimo gustan. Para hablar de los colores, pues hemos hablado antes, o sea, lo que es el granate, muy de moda, los rojos, ¿qué vamos a decir? Lo decimos todos los días últimamente. Lo tenemos claro, hablamos de que el rojo gusta, pero también el verde botella en terciopelo o el azulón. Y un color que para las próximas temporadas, aunque es muy clásico y ha sido un color de siempre, va a ser el azul marino. Clásico, pero un color que me parece siempre elegante, muy acertado, y que lo vamos a ver combinado con camel, con beige, muy con esos aires marineros, ¿no? Ya adelantándonos un poquito a la temporada de la primavera y el verano, pues ese azul marino, vamos, que va a romper esquemas. También hablaría el azul plomo. Es un color que, azul plomo. Es este azul como matado de aquella organza que tenemos allí de ejemplo. Es un color también que va a ser muy tendencia sí, ya lo tenemos. Este verano. Y los colores pasteles. Los colores pasteles los vamos a ver también, pues ese rosa palo, el amarillo, limón pálido, verde pálido, todos los tonos un poco tocados con la paleta de los pasteles, los vamos a ver. Los vamos a poder ver, ¿no? Muy importante también complementar estos vestidos tendencia con chaquetas, cuando la ocasión lo requiere, tener siempre pues el recurso de una chaqueta. A mí especialmente me gustan las de punto, de manga francesa, de manga larga. Es un complemento a tener en cuenta porque con este tiempo que tenemos así un poquito revuelto, pues son siempre un buen recurso. También las va a ver de micado, una tela que combina muy bien, pues es una base muy neutra para todo tipo de tejidos en los vestidos, y son prendas que nos van a venir muy bien para complementar nuestros vestidos en las temporadas que vienen.
Las temporadas venideras. Eso es. Pues muy bien, Arnelio. Pues no sé si te queda algo más. No, si quieres simplemente hacer un inciso, sí, claro que sí. Sobre un musical que se va a hacer en Villarta el sábado en beneficio de la Operación 2000. Uh-huh. Invitar desde aquí a toda la gente para que vaya a vernos y apoyar esa iniciativa de la Operación 2000, que para los villarteros está tan arraigada y es tan importante para nosotros. Simplemente eso. Pues dicho eso, sí, además seguro que nos están viendo, así que... Espero que sí. Pues muchísimas gracias, Arnelio, por tenerte aquí esta noche. Espero que hayan tomado nota de todos estos consejos en moda infantil. Y nosotros no tenemos tiempo para más, es una lástima, pero tenemos que ir despidiéndonos. Aún así, les informo que a las 11 pueden seguir los informativos con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García. Y nosotros volvemos mañana a las 9 aquí en Café y Más. Muchas gracias, Arnelio, por acompañarnos. Gracias a vosotros y ya nos siempre. Despedimos. Muchísimas gracias y mañana nos vemos. Una ratona visuela, cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro muy oscuro, que el futuro muy oscuro. Doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, ay, yo me guiso un arroz con fideo. Que el Señor más de siente. Que el Señor más de siente tiene que suparse. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro muy oscuro, que el futuro muy oscuro. Si guisando se apagan los niños, me canto un tanguillo llevando yo el son. Y con arte de Billy Birroque, sin un palitro que se enciende el fogón. Y ahora vivo no me gana, ay, porque guiso la mar de barato. Y me paso la semana, y me paso la semana con agua. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro muy oscuro, que el futuro muy oscuro. Carbón.